Son innumerables los aspectos que hacen del Parque Nacional Los Alerces un ecosistema realmente notable. Alberga uno de los cuatro únicos bosques de alerces milenarios del mundo. El recorrido de los lagos del parque se hace en un safari lacustre que navega desde Puerto Chucao hasta Puerto Sagrario, en el lago Menéndez, y desde Puerto Limonao, en el lago Futalaufken, hasta Puerto Marmú, en el lago Verde. Con muy poco impacto por parte del hombre, constituye una de las áreas protegidas más interesantes, ya que alberga en su bello paisaje bosques vírgenes y ríos prístinos. Estas excursiones se desarrollan con guías acreditados y equipamiento acorde y se ajustan a rigurosas normas de seguridad y protección del ambiente. El recorrido, en medio de la selva valdiviana que caracteriza la región, tiene su coronación en El Abuelo. Este alerce, o laguán, como lo denominaban los habitantes originarios de la región, es un gigantesco ejemplar de la flora andino-patagónica. Supera los 52 metros de altura y los 3 metros de diámetro y con más de 2.600 años de edad, se nos presenta cargado de vida, erguido, majestuoso, desde mucho antes del nacimiento de Cristo. Desde la Villa Futalaufken se pueden elegir distintos circuitos de diversa dificultad. Para todas estas actividades es indispensable visitar el Centro de Interpretación y Museo. Además de la información sobre los recorridos, es necesario registrarse para efectuar alguna de las excursiones.